What I plan to do at this conference is to explain what is the latest state of affairs in the implementation of the convention by the parties, meaning the Conference of Parties and the Intergovernmental Committee. What are their priorities right now and for the future? How can we work together to exchange information, good practices, and to facilitate international cooperation, particularly through the cultural industries in developing countries? This conference also gives us the opportunity to discuss not only the Universal Declaration on Cultural Diversity in relation to the 2005 convention, but also to discuss the differences and to analyze what is the understanding of diversity today in the different countries in South America. This opportunity is very important to help put the emphasis on how diversity is understood in the context of this convention, meaning to promote contemporary creativity in societies around the world. El primer objetivo va a ser juntar los expertos de 10 países para hablar de esta experiencia de elaboración de este informe, que va a ser muy importante porque en este informe vamos a poder identificar buenas prácticas de cómo se ha llevado a cabo medidas para proteger la diversidad cultural en cada país, en las políticas públicas, pero también en la sociedad civil. Y el segundo aspecto va a ser, el segundo objetivo de la convención, es intercambiar sobre proyectos emblemáticos que se ha implementado en los diferentes países sobre esta temática. Cómo se ha apoyado gente en barrios marginados a través de programas de diversidad cultural, cómo se ha desarrollado nuevas políticas, leyes, por ejemplo, medidas legislativas en el campo de la diversidad. Entonces, digamos, es una manera de fomentar una gestión de conocimiento sobre esa temática tan importante que es la preservación de la diversidad. Es importante que los países tienen niveles de desarrollo diferentes, experticias distintas según los países, que haya un intercambio, una cooperación sur-sur. La UNESCO facilita, pero muchas soluciones están en la cooperación entre los mismos países, y esa reunión es digamos, permitir crear alianzas entre los países, intercambio de experticias para que realmente los países tengan, sobre todo en el marco del Mercosur, que siempre ha apoyado el trabajo, la labor de la UNESCO sobre diversidad cultural, que haya, además de las declaratorias sobre la importancia de apoyar la diversidad, haya medidas concretas entre países y apoyo a proyectos que realmente pueden beneficiar a las comunidades a nivel local. La Secretaría de Cultura de la Nación, a través de la Dirección de Cooperación Internacional, está organizando este coloquio sobre la Convención de la Diversidad de Expresiones Culturales a 10 años de la Declaración Universal en el tema. Y además señalamos como un dato importante, este encuentro se hace en el marco de la presidencia pro tempore de Argentina del Mercosur. Somos responsables por este semestre del Mercosur Cultural. Hemos querido incluir en la discusión del bloque multilateral los temas de la diversidad cultural, la capacidad de las expresiones culturales de no solamente manifestar, sino ser parte también de los procesos de cambio. Vamos a estar trabajando en el marco del Mercosur sobre lo que es la implementación concreta de la convención. Estamos muy expectantes por los resultados de este encuentro y una vez más insistimos lo que significa para la Secretaría de Cultura las políticas vinculadas con la integración, vinculadas con la cultura, el desarrollo y la potencialidad de la diversidad cultural como un componente del cambio que se está produciendo fundamentalmente en nuestra región. Así que muy felices, sobre todo porque son encuentros que suman a la agenda internacional, pero a la vez profundizan los debates que venimos llevando adelante.